beautiful for patriot dream that sees beyond the years thine alabaster cities gleam, undimmed by human tears. America, America, God shed his grace on thee and crown thy good with brotherhood from sea to shining sea. Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la paz y la caridad de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Como siempre, abriendo nuestro corazón a la presencia de nuestro Padre Dios, reconociendo su amor eternamente misericordioso, dispuesto siempre al perdón. Iniciemos esta misa pidiéndole que perdone todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Pedimos en esta misa por nuestra comunidad parroquial, por nuestro pastor, el padre Rubén, para que Dios lo fortalezca y lo ayude con la fuerza del Espíritu Santo. También por nuestros hermanos difuntos, Arturo Herrera, Fernando Cobos. Por nuestros hermanos que viven, Tommy Conejo, Manuel Martínez, Rafael Galicia, María de Jesús y Alejandro Rivas, Catalina Lagunas. También por nuestra hermana enferma, María del Carmen Rivas. Y por nuestra pequeña hermana, Camila Castro, en su cumpleaños, en su aniversario de vida. Oremos. Infunde, Padre, en nosotros la fuerza del Espíritu Santo, para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos ahora la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó las regiones altas de Galicia y Frigia y bajó a Éfeso. Encontró ahí a unos discípulos y les preguntó: ¿han recibido el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído decir que exista el Espíritu Santo.
Pablo replicó entonces, ¿qué bautismo han recibido? Ellos respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, Juan bautizó con un bautismo de conversión, pero advirtiendo al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús. Al oír esto, los discípulos fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, descendió el Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas desconocidas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Durante los 3 meses siguientes, Pablo frecuentó la sinagoga y habló con toda libertad, disputando acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cantemos a Dios un canto de alabanza, aleluya. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrite al fuego, así ante Dios parecen los malvados. Cantemos al Señor un canto de alabanza, aleluya. Ante el Señor, su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre, en honor del Señor, toquen la citarra. Cantemos al Señor Dios un canto de alabanza, aleluya. Porque el Señor, desde su templo santo, a huérfanos y viudas da auxilio. El que fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Cantemos al Señor un canto de alabanza. Aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿de veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo, porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Siéntense un momentito, por favor. Si bien los que estudian un poco más dicen que el primer sentimiento del ser humano es el miedo, también podríamos con toda verdad decir
que el sentimiento más duro, más difícil que experimentamos se llama soledad. Y no solamente cuando experimentamos la soledad humana, cuando sentimos que todo el mundo nos ha dejado, que nadie está con nosotros, sino peor aún, cuando experimentamos la soledad de Dios, que por eso preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me escucha? ¿Dónde está? Seguramente a todos nos ha pasado. Si no nos ha pasado, a alguien no le ha pasado, pues a lo mejor algún día le va a pasar o dejaré, entonces no sería ser humano. Todos experimentamos eso y por eso nuestro Señor, qué interesante. Y no solamente interesante, qué impresionante. Jesucristo como hombre no se quiso privar de ninguno de los sentimientos de nosotros los seres humanos. Por eso, todo lo que nos enseña no es teoría. Todo lo que nos enseña y nos pide que vivamos es porque Él primeramente lo está viviendo y sabe que se puede lograr vencer solamente aquello que es humanamente hablando casi imposible. En una palabra, el día de hoy en el Evangelio nos habla precisamente de este sentimiento. Ustedes me dejarán solo. Eso dice el Evangelio del día de hoy. Ese sentimiento que nosotros vivimos cuando las enfermedades, cuando los problemas, cuando las traiciones de las personas, cuando incluso a veces sentimos que la misma familia no nos hace caso y hasta nos niega ciertas cosas, cuando tenemos problemas por herencias, cuando hay dificultades por malos entendidos, cuando sentimos que todo mundo nos traicionó, pues ¿qué hacemos? A veces nosotros tiramos la toalla, como decimos vulgarmente. Ahí nos vemos, váyanse mucho a volar, cada quien su vida, cada quien su camino, y entonces empezamos a albergar otro sentimiento espantoso que se llama odio, rencor, coraje. ¿Y qué vida de infierno nos espera? Por eso nuestro Señor nos da la lección que precisamente en el Sermón de la Montaña nos había enseñado en teoría. Pidan por sus enemigos, oren por los que los persiguen, rueguen por los que los calumnian. Yo no pensaría, estaba loco el Señor, ¿cómo se le ocurre pedirnos eso? Pues hoy nos enseña que hace eso también Él mismo. Porque sabiendo que los apóstoles lo iban a traicionar, lo iban a dejar solo, sabiendo que Pilatos, pudiéndolo liberar es un cobarde, sabiendo las envidias de toda la bola de fariseos, el coraje que tenían, sintiéndose totalmente solo y abandonado, no maldice. ¿Qué es lo que hace? Ora por aquellos discípulos, por la unidad de la iglesia, que sabe se va a enfrentar a dificultades. ¿Qué, para qué contamos? Si todos lo sabemos. ¿Cuántas cosas suceden en nuestra iglesia? Entre más cerca estamos, más conocemos, como a veces les digo, las mafias que hay dentro de la iglesia. Las pequeñitas mafias de las catequistas, de los del coro, de todos aquellos grupos apostólicos, de las guadalupanas tan famosas también, que se la pasa todo el mundo echando grilla y tirándonos unos a otros, entre los mismos sacerdotes. ¿Qué contamos pues ya esas cosas que bien sabemos? Jesús pide por nosotros que también entramos en ese grupo que traiciona al mismo Señor. ¿Por qué? Porque nuestras acciones no hablan del amor a la iglesia. Nuestras acciones hablan de que queremos dividir a la iglesia, de que no estamos de parte de Jesús. No solamente oró por aquellos apóstoles, por aquellos discípulos, oró por nosotros como iglesia, para que en medio de las tentaciones de la división, principalmente, podamos mantenernos unidos. ¿Y con qué palabras termina? Yo he vencido al mundo. Ojalá que de veras dejemos que la fuerza del Espíritu Santo actúe en nuestro corazón para vencer las tentaciones del mundo, no solamente las de la carne, aquellas que van en nuestra alma, resentimientos, odios, rencores, envidias, corajes, todo eso que a veces dejamos albergar, soberbia o cualquiera de los 7 pecados capitales. Es más fácil vencer una debilidad que vencer una enfermedad en el alma. La debilidad se entiende, pues sí, porque somos seres humanos, ¿verdad? Oh, pues soy frágil, se cayó, tropezó. Pero cuando nos enfermamos del alma,
Qué difícil componernos de estas enfermedades. Vamos a pedirle al Señor que así como Él nos dijo también, me dejarán solo, pero no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo, así nosotros tengamos la certeza de que Dios está con nosotros. Y que cuando Dios está con nosotros, esas enfermedades del alma no nos van a matar. Esas enfermedades del alma las vamos a poder sanar y las vamos a poder curar. Que cuando le damos la oportunidad a Dios, a través del Espíritu Santo, que llegue a nosotros el Padre, entonces experimentaremos su amor misericordioso y seguiremos aquella instrucción de Jesús. Cuando a fin de cuentas, después de toda esa enseñanza, en el Sermón de la Montaña, termina con estas palabras: sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. O como lo tomó San Lucas: sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordiosos. Que esa sea la principal medicina que nosotros pongamos en nuestro corazón, que se llama misericordia. Abramos por nuestro corazón a la gracia del Señor a través de nuestra Santa Misa. Hermanos y hermanas, elevemos ahora con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso y digámosle todos con gran confianza: te rogamos, Señor. Por el Papa y los obispos y los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor. Por toda la familia humana, para que goce abundantemente de su divina bondad, roguemos al Señor. Por todos nuestros gobernantes, para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza del Espíritu Santo, roguemos al Señor. Por todos los que estamos aquí reunidos en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de adhesión a Cristo resucitado, roguemos al Señor. Por todos los hombres y mujeres que sufren en esta situación de pandemia, para que lleguen a gozar de la paz que Cristo trajo a los apóstoles, roguemos al Señor. Por el descanso eterno de Arturo Herrera y Fernando Cobos, roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, el Padre Rubén, nuestro pastor, por nuestros hermanos que viven, Tommy Conejo, Manuel Martínez, Rafael Galicia, María de Jesús y Alejandro Rivas, Catalina Lagunas, Camila Castro, María del Carmen Rivas, José y Linda, roguemos al Señor. Ahora, en un momento en silencio, cada quien le va a pedir a Dios por sus necesidades personales. Principalmente pidámosle que nos quite cualquier tentación de caer en alguna enfermedad de nuestra alma. Escucha, Padre misericordioso, nuestras súplicas y atiende a lo que hoy ponemos en tus manos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuemos con nuestra Santa Misa. My country, 'tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride, from every mountainside, let freedom ring. Our fathers, God, to thee
author of liberty, to thee we sing. Long may our land be bright with freedom's holy light. Protect us by thy might, great God our King. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este santo sacrificio nos purifique, Padre, y llene nuestras almas con la fuerza divina de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque en Él nos ofreces la salvación y nos das la vida eterna. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación,
y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Roberto y todos los demás pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Recuerda a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, para que con la Virgen María, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pidiendo a nuestro Padre Dios que siempre confiemos en Él y que nunca dejemos de trabajar por el bien común, por la unidad de nuestras familias, por nuestra Iglesia, a pesar de todo lo que podamos vivir que no sea correspondiente a lo que esperamos, dirijámonos a nuestro Padre Dios diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Líbranos, Padre, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, aguardando la gloriosa venida de Cristo nuestra esperanza. Tuyo es el reino. Señor Jesús, tú que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tus palabras, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor Jesús esté siempre con ustedes. Desde aquí les mandamos un deseo sincero de paz a todos ustedes en medio de la adversidad. Que tengan mucha paz, la paz. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es Cristo, el Cordero de Dios. Es el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo el Señor nos guarden para la vida eterna. Amén.
vamos a hacer la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues como todos los días, les damos las gracias porque nos permiten entrar a sus casas, a sus hogares, a través de esta transmisión de la Santa Misa por este medio. Muchas gracias también por sus donaciones que este fin de semana han realizado. Como siempre, pues infinitamente agradecidos, que Dios multiplique abundantemente lo que generosamente han compartido con esta comunidad parroquial. También queremos avisarles que temporalmente se ha suspendido la ayuda que se les da a los homeless aquí a través de la comida o a través de otras formas, precisamente porque ha habido problemas con algunos y no se ha podido controlar, así es de que durante un tiempo va a estar clausurado, cerrado el lugar donde se les distribuye comida. También están restringidas ciertas áreas para que no entren y no hagan destrozos. Pues desde luego, pues nuestra oración por ellos, nuestra oración por todos nosotros también, para que a través de la caridad podamos practicar también las obras de misericordia. Por último, pues una vez escuché una reflexión que decía, empezaba así, decía: los fieles cristianos católicos son muy exigentes con sus sacerdotes y tienen razón en derecho que tienen de pedir sacerdotes santos, pero también tienen la obligación de pedir por nosotros. Ojalá que pidan mucho por nosotros, los sacerdotes, para que podamos desempeñar la tarea y la misión que Dios nuestro Señor nos ha encomendado, y que también como Jesucristo seamos fuertes en esos momentos en que también experimentamos la desolación, la traición a veces de las personas más cercanas a nosotros, de la gente que aparentemente pues son los más santos, a veces pues son la gente que más golpes duros le pone a uno, y a veces uno también quisiera aventar la toalla y decir: ya, mejor me voy. Pidan por nosotros, oren por nosotros, para que tengamos la sabiduría no solamente humana, sino la sabiduría de Dios, no para quedar bien con alguna persona, porque pues es muy difícil. Si queda uno bien con estos, queda mal con estos. Si queda uno bien con aquellos, queda mal con los que están atrás. Entonces es muy difícil, más bien que busquemos pues quedar bien con Dios y cumplir siempre la tarea que nos encomienda de guiar, gobernar y santificar al pueblo de Dios. Con toda humildad les pido que hagan oración por nosotros y pues sobre todo para que podamos servirlos mejor. Muchas gracias. Vamos a despedirnos de la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Renovados en la fe, podemos irnos en paz. Que tengan muy bonito día y que Dios los acompañe. Ya vamos caminando para volver un poquito ya a la normalidad. Que Dios los cuide. Oh, Spirit, whom the Father sent to spread abroad the firmament, O wind of heaven, by your might, save all who dare the eagle's flight, and keep them by your watchful care from every peril.